El día de hoy les voy a platicar sobre rosácea, así que quédense para ver el video. Ok, la rosácea es una enfermedad crónica. Generalmente es de los vasos sanguíneos, en lo cual los vasitos que llegan generalmente a la cara son más grandes o vienen en mayor cantidad. Eso hace que, por ejemplo, un vaso normal es de este tamaño, los pacientes con rosácea son el doble y por ahí van circulando celulitas y generalmente pues la piel, al captar que están circulando más células, llega a pensar que está inflamada, que hay un proceso inflamatorio y por eso empiezan todas las manifestaciones. ¿Cómo podemos ver la rosácea? Digamos que se divide en cuatro. Una que es la eritematotelangiectásica, que es cuando solamente estamos rojitos. No es nada más como que seas, o sea, chapeadito o cosas por el estilo, sino que hay como ruptura de vasos o como que hay mayor vaso. Y esto generalmente en edades muy tempranas sí se puede ver como algo que se conoce como flushing. El flushing es cuando ante el más mínimo estímulo te pones rojo, te irritas, o por ejemplo haces ejercicio y te quedas rojo, pero esa rojez dura mucho tiempo, te pones nervioso y te pones rojo. Se cree que un gran porcentaje de los pacientes que inician como flushing van a desencadenar de adultos la rosácea. La rosácea más o menos empieza entre los 20 o 30 años, aunque hay casos reportados en niños, lo cual es bastante raro. Generalmente se reporta más en mujeres, pero la realidad es que creo que es porque son las que más acuden a consulta, pero realmente cada vez vemos más en hombres, así que no es algo que desde mi perspectiva se presente solamente en un género. Otra que creo que es de las más comunes es la papulosa. Esta, de hecho, en algún momento creo que le decían rosácea acné, y son de estas rosáceas que se pueden llegar a confundir con el acné. Justamente como la piel está súper inflamada, se llegan a formar como si fueran tipos granitos, pero no comedones, o sea, no puntos negros, no puntos blancos, sino como de los que son más como pústulas o de incluso de los que son enquistados. Y muchas personas las llegan a confundir con acné, incluso empiezan con tratamientos súper irritantes, empiezan a ponerse ácido salicílico o empiezan a comprar estos, ya saben, como kits de piel grasa, etc. Y en realidad es una rosácea y eso hace que empeoren. Este tipo de rosácea generalmente ahí necesita tratamiento, que puede ser a veces con antibióticos o en algunas ocasiones con la famosa isotretinoína. Siempre todos los tipos de rosácea vale la pena que tengan tratamiento tópico y muchas veces se puede llegar a coexistir con algo que se llama Demodex. El Demodex es un bichito que vive en nuestra piel, pero justamente que en los pacientes de rosácea puede estar de más porque hay una ruptura de la barrera epidérmica por este proceso inflamatorio. Otra que es como la menos común y generalmente se asocia a rosáceas que nunca han tenido tratamiento es la fimatosa. ¿Eso qué pasa? Los tejidos o la piel recibe tanta irrigación que empieza a crecer de más. Porque digamos que está, no sé si tengan idea, estos como cuadros súper antiguos donde salen como con la nariz toda así, no sé, grande, roja y todo eso, esas son las fimas. Y las zonas más comunes es nariz, puede ser mentón y a veces también en la parte de la frente. Y esos son rosáceas que nunca tuvieron tratamiento, que no les importó, que las dejaron evolucionar. Y justamente ahí es lo que no queremos que lleguen los pacientes. Porque una fima es muy complicada de tratar, necesita a veces tratamientos quirúrgicos, láser CO2 para mejorar y la verdad es que el tejido está bastante dañado. Creo que es raro que a veces incluso lleguen a consulta y cuando llegan la verdad es que nuestras opciones son muy pocas y a veces se puede asociar a mayor daño ya sobre todo a nivel ocular. Y bueno, la rosácea es bastante común. ¿Y cuándo la podemos llegar a sospechar? La podemos sospechar cuando ante el más mínimo estímulo nos ponemos rojos, cuando hacemos ejercicio y duramos rojos muchísimo tiempo, cuando todo nos irrita, como es esta piel que todo le molesta, que no se puede poner como nada porque
se pone algún jabón especial, le irrita. A veces puede coexistir con piel grasa, piel seca, piel sensible. Recuerden que no está peleada una piel grasa con una piel sensible o una piel seca con una piel sensible. Entonces, puede coexistir con cualquier tipo de piel y eso a veces complica los tratamientos porque, por ejemplo, si tienen una piel grasa, pues tenemos que usar cosas que ayuden a disminuir esa grasita, pero tenemos que tener cuidado de no sensibilizar. Muchas veces vamos a necesitar tratamientos tomados. Generalmente, les digo, empezamos a veces con antibióticos, no porque sean infección, sino porque ayudan a desinflamar. Se tienen que dejar por cierto tiempo y en ciertos casos. Y en otras ocasiones, cuando hay poca respuesta o es como muy severa la inflamación, podemos usar incluso isotretinoína, que ya después les haré un video especial de solo isotretinoína, así que váyanme dejando sus dudas. Algo también importante es que como tal la rojez nunca se va a ir. Los pacientes con rosácea son los típicos chapeaditos, que siempre como que tienen como esta rojez que a mucha gente le gusta. Pero otras personas sí llega a ser bastante molesta. Y ahí hay opciones como los láseres. Generalmente lo que usamos es un láser que se llama B-beam o láser dye, que es como una luz pulsada, pero como más top, que lo que hace es ir hacia los vasitos que están de manera más superficial y como destruirlos. Y de esa manera como que va quitando esa inflamación, esos vasos extra o haciéndolos como el tamaño normal, mejorando muchísimo la rojez. Deben de tener tratamiento para toda la vida, o sea, un paciente con rosácea, cuando está muy agudo, lo vamos a estar viendo continuamente en la consulta, cada 3-6 meses. Y una vez que logramos estabilizarlo, por lo menos una vez al año, ya que pues siempre hay cosas que pueden hacer que se altere. La rosácea es como bien chillona, o sea, cambia el clima, se irrita, hace calor, se irrita, hace frío, se irrita. De hecho, de los alimentos que más prenden la rosácea es el alcohol, es las cosas calientes y las cosas picantes. Entonces, si ustedes notan que se ponen muy rojos, que se irritan, que se llenan de granitos, probablemente tengan rosácea y pues es momento de ir a visitar al derma. No saben cuántos pacientes tengo como más grandes que ahora que con cuestión de redes y la importancia del cuidado, llegan nada más así de, ay, hola, vengo por una rutina de skincare y hemos diagnosticado muchas rosáceas porque a veces les parece como imperceptible o se acostumbran a que son rojitos. Entonces, algo muy importante es pues visitar a tu derma una vez al año y también a nuestro oftalmo. Y bueno, la rosácea también puede tener manifestaciones oculares. De hecho, hay una rosácea ocular como tal. Y bueno, para eso tenemos acá a la perfecta Pau, nuestra oftalmóloga. Y cuéntanos un poquito de rosácea ocular. Bueno, la rosácea ocular es un espectro de afección en los ojos por la rosácea. Puede haber rosácea solita en la cara sin afección ocular, que creo que he visto que te preguntan mucho. Si tengo rosácea, ¿puedo tener en el ojo? Puede que no, ¿no? No necesariamente. Exactamente. Pero hay un tipo de rosácea que puede afectar solamente el ojo sin tener las manifestaciones en piel o puedes tener el killer combo de rosácea y la afección en el ojo. Entonces, la manera en la que se presenta es muy similar a la que la vemos en la carita, un enrojecimiento localizado de los párpados, una alteración en el crecimiento de la pestaña. Hay muchísimos síntomas asociados a resequedad ocular que prácticamente va de la mano. Irritación, ardor, enrojecimiento, intolerancia a la luz, al aire. Es generalmente también frecuente el ver la aparición de los orzuelos, chalaciones, ¿no? Es como una blefaritis, pero llevada a lo grande. El tema de la rosácea ocular es que si no la tratamos a tiempo, puede llegar incluso a formar cicatrices dentro de la conjuntiva, o sea, la parte que rodea lo blanco del ojo y la parte interna de los párpados, y empezar a adherirse al globo ocular. O sea, sí puede llegar a ser un poquito más grande. Sí, está súper rudo. Y bueno, por ejemplo, también algo muy común en rosácea es un parásito que todos tenemos que se llama Demodex. La realidad es que todos lo tenemos y puedes tener demodecidosis, que es la afección por este parásito que se reproduce además,
sin tener rosácea. Exacto. Y puedes tener rosácea y no tener demodecidosis agregada. Pero también, por ejemplo, cuando yo estaba justo en derma, había una residente de oftalmo que estaba a rotar con nosotros, justamente como para hacer o como entender un poquito más cómo era la demodecidosis en ojos. Y cuéntanos un poquito esta, cómo se ve. Pues no es visible a simple vista, uh-huh. ¿no? Tendríamos que quitar una pestaña y llevarla al microscopio. Pero en general se ve muy similar como a las blefaritis y a la rosácea. Es como una blefaritis. Sí, exactamente, ¿no? Es una de las tantas causas, ¿no? Puede ser como tu alteración específica de las glándulas de meibomio, puedes tener asociado un padecimiento. Vemos muchísimo blefaritis y digo, esta viene en la parte de la medicación, ¿no? Asociada a complejo B, como el acné, como estas dermatitis asociadas. Lo odiamos. Entonces, realmente la manera de hacer la diferencia entre una y otra es tener una revisión, y si es alta la sospecha, apoyarnos con la biopsia. Exacto. Okay. Lo que hacemos, por ejemplo, nosotras en piel es que ponemos una laminilla y ponemos cola loca, literal. Se llama biopsia superficial, la pegamos y la dejamos como un minuto, desprendemos, porque lo que va a hacer es llevarse el estrato córneo con pelitos. Y generalmente el diagnóstico lo hacemos si vemos más de 4 demodex en un centímetro cuadrado más o menos, o más de 4 demodex en un pelo. O sea, 4 flotando o 4 en un pelo, ya ahí es demodex. Y pues la verdad es que en piel, realmente yo ya en mi práctica clínica, es raro que te haga una biopsia superficial, o sea, ya como que por solamente clínica y todo, lo sospecho. Vas haciendo ojo. Exacto, pero me imagino que contigo es muy parecido. Sí. La ventaja aquí es que si no está asociada a rosácea, o sea, que solo sea una demodecidosis, pues es algo que va a mejorar y que no te va a volver a pasar, a diferencia de la rosácea, que sí es crónica. Y aquí, por lo menos en piel, nosotros lo hemos visto mucho asociado con cuando usan cosas muy oclusivas. Uh-huh. Que hay gente que se pone vaselina, o hay gente que usa como, no sé, incluso maquillajes o cosas que llegan a ser muy, muy oclusivas en piel. Y ahí es como que se crea como el microambiente perfecto para que el demodex como se reproduzca, ¿no? Como cremas muy gruesas, sí, exacto. Igual acá, o sea, de que se ponen todo tipo de cremas, aceites y demás, sí, como que es cuando se exacerba un poco. Ok. Sí, generalmente yo cuando tengo o sospecho, por ejemplo, de algo, porque si alcanzamos a ver con nuestra lupita algo de inflamación, pues las mandamos justo con Pau, justo con este tratamiento en conjunto. Y por ejemplo, yo no sabía de la vitamina B, que también tenía como esta afección. Sí, sí, pero sí. Sí, son glándulas. Claro, al final del día. Muy bien. Entonces, la rosácea ocular puede presentarse sin rosácea en piel, pero generalmente, bueno, yo en la mayoría de los casos siempre la veo como acompañada. Sí. En un gran porcentaje. Pero de todos modos, pues, si tienen rosácea, dentro del protocolo es ir al oftalmo. O sea, todo el mundo debería ir. Pero si tienen rosácea, con mayor razón, porque la idea, ya vieron que las complicaciones son bastante severas, entonces justamente hay que prevenirlas. Exacto. Y el manejo siempre en conjunto, que es lo que tratamos de hacer nosotras, va a llevar siempre como al éxito y al abarcar toda la parte de potenciales síntomas o complicaciones. Sí, y hay que recordar que pues la rosácea es una enfermedad crónica, o sea, no se cura, pero se puede llegar a controlar, y podemos, justamente lo que no queremos es que llegue a todas estas complicaciones, que sea tolerable, que a lo mejor sí tenga esta onda de que de repente pongas roja, que algunas cosas te irrite, pero que sea justamente tolerable y pues que siempre estén de la mano de su oftalmo y de su derma. Espero que este capítulo les haya gustado. Déjenme sus dudas, díganme si tienen rosácea o no. Los invito a seguir a Pau en Instagram, y si quieren una consulta también les vamos a dejar sus datos. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias. Y ya no, porque ahí pasa. Ay, God. Me siento muy pro con tanta cámara. De mi mano. Voy a correr. No, de la mano. Sí. Entonces les digo, la rosácea puede ser un espectro. Siempre van a necesitar tratamientos tópicos. Bueno, solo para que hablemos del ocular. ¡Quiera!